Y ahora con nosotros el pastor Remy Carrillo. Saludos, mis bendiciones a todos los que nos están escuchando. Este es el profeta Remy Carrillo. Estoy súper contento de poder hacer este video corto para ustedes. En estos minutos que sabemos que estamos hablando en este segmento, algo nuevo para ti, en lo que es los frutos del Espíritu. Y yo quiero bendecirlo también a través de una porción bíblica en tocar en lo que es la mansedumbre y la humildad, la cual viene mano a mano. Y quiero estar considerando el verso, el capítulo 5 de Gálatas y el verso 22 en adelante. Y también Mateo capítulo 5. Lo voy a leer en inglés porque lo que saben, saben que mi inglés fluye un poquito mejor. Capítulo 5 de Gálatas dice así: Shalom a todos los audientes. Miren esto, verso 22. But the fruit of the Spirit is love. El fruto del Espíritu es amor. Joy, peace, long suffering and kindness, goodness, faithfulness. Verso 23. Gentleness, self-control. Against the, such there is no law. Verso 24. And those who are in Christ have crucified the flesh with the passions and desires. Los que están en Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Es bien importante que lo entiendan. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Verso 26. Let us not be conceited, provoking one another, envying one another. Capítulo 5 de Mateo dice así, un verso bien conocido entre el mundo entero. El sermón del monte de Yeshua dice así, voy a ir al verso 3. Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Y verso 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Gracias Padre por la palabra que ha sido leída. Bendice a todos los audientes que nos están escuchando y que esto sea de empoderamiento para ellos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Quiero tocar algo porque again, es bien importante que entendamos la palabra humildad y la palabra mansedumbre van mano a mano. Viene de la palabra en hebreo anav, que viene de alguien quebrantado, viene de alguien que es pobre, de espíritu, viene de alguien que ha sufrido pero ha perseverado. Esto es bien importante y clave. Porque muchos a veces escuchamos el dicho, han tomado mi humildad como debilidad, han tomado mi mansedumbre y han tomado ventaja, etc. Y entonces nos volvemos locos y nos ponemos upset, nos ponemos bravos, etc. Y cancelamos lo que hemos ya recibido en el Espíritu. Entendamos que el que es manso y el que es humilde no es débil, sino es más fuerte de lo que se aparentan ser fuerte. De ahí es donde viene la palabra mansedumbre, anab en hebreo, la cual significa alguien que ha sufrido pero que ha perseverado. No todo el mundo puede decir que persevera. Muchas personas, entiendan esto, reaccionan acuerdo a las condiciones, el proceso, las transiciones que están pasando. Amen. Pero el que es manso no reacciona a las cosas rápidamente. Bien importante. Amen. No reacciona rápidamente a lo que está sufriendo, no reacciona rápidamente a lo que está pasando y procesando, sino que él acepta, esto es importante entender, él acepta que detrás de todo lo que le está pasando hay un, como dicen en inglés, un bigger picture. Hay un escenario más grande detrás de esto. Algo tengo que aprender de lo que estoy pasando. Esto es una persona mansa. Amen. No es una persona que le pueden meter un botón, un montón de cachetadas en la cara y está tranquilo y dice, bueno, yo soy manso, o que la pisoteen. No, eso no es manso, amen. Eso no es mansedumbre, eso es debilidad. Mansedumbre es entender que hay cosas que yo no puedo cambiar, la cual estoy pasando, pero yo necesito aprender algo detrás de esto. Hay un propósito detrás de esto, hay una lección detrás de esto. Vemos sin números de versos la cual habla de esto. Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 3, verso 12. Primera de Timoteo capítulo 6, 11. Tito 3, 2. Santiago 1, 21. Capítulo 3, 13. Y podemos seguir por ahí hablando de diferentes puntos. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo que se ha dicho, que se ha confundido y se ha malinterpretado. El que es manso y humilde no significa ser débil. El que es manso y humilde es uno que es más fuerte que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque él entiende que uno tiene que pasar por cierto proceso. Entiende que lo que yo estoy pasando es para hacerme más fuerte. Entiende que yo estoy pasando esto para llevarme a otro destino. Y posiblemente llore ahora, pero no voy a reaccionar como un niño
odio, no voy a reaccionar con ira, no voy a reaccionar con frustración, sino voy a aceptar que lo que yo estoy pasando va a traer en sí o va a producir en mí un peso de gloria y que un día esto va a ser recompensado. Es por eso que Yeshua, cuando él está hablando, él dice, bendito son los humildes, o los meek, amen, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso quiere significar que por ahora yo posiblemente esté sufriendo, pasando algo, pero yo entiendo que viene un galardón a través de lo que estoy pasando, o viene una lección a través de lo que yo estoy pasando. No tiene que ver con nada de debilidad, tiene que ver más con entender y reconocer, yo puedo perseverar en esto, yo puedo pasar por esto. Es por eso que me gusta Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25, porque dice que de tal cosa, cuando está hablando de mansedumbre, que de tal cosa no hay ley. Amen. Si vemos, nosotros debemos de ser más mansos, debemos de ser más humildes, debemos de amar más. Es más, cuando Yeshua mismo le preguntan en Marcos capítulo 12, verso 29, él mismo habla, cuando le dicen cuál es la ley más importante, él dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amen. Y entonces él sigue de hashtag Adonai Eloheja, pero déjeme decirlo en español. Amen. Cuando él comienza y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amen. Y él, cuando sigue hablando aún en el libro de Mateos, él dice que una de las, perdón, el libro de Juan, él dice que una de las leyes que él da, la cual es una de las más importantes, sabemos que no es nada nuevo que él está diciendo, porque eso ya está en el libro de Levíticos. Amen. Él dice que debemos de amar, porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros hemos cumplido toda la ley en eso. Amen. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo es que el amor, cuando nosotros tenemos ese amor, ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de humildad, ese espíritu de gozo y de paz, amen, no hay restricciones. Nosotros debemos de dar más amor, debemos de dar más mansedumbre, debemos de ser más manso. No hay restricciones. Y es por eso que me gusta ese verso cuando dice no hay ley en contra de esto, porque debemos de dar más. Aún vemos eso en el 1 de Corintios capítulo 3, cuando está hablando del amor. No hay restricciones, amen. Y yo quiero que la gente entienda que el que es manso debe de seguir siendo manso. Usted no es débil, sino es más fuerte, porque usted sabe y entiende, yo estoy pasando por esto, estoy pasando un proceso, me están vituperando, me están atacando, pero yo estoy aceptando esto, no reaccionando como un niño, no reaccionando en frustración, sino estoy aprendiendo una lección, estoy aprendiendo en creer en Dios, estoy aprendiendo a ser más, a tener más shalom, más paz dentro de mí. Algo que estaba viendo que me llamó la atención, que dije, wow, esto sería tremendo para traer una anécdota para ir cerrando, es, hay una palabra que en inglés se dice tame. Me estoy tratando de buscar en español, si alguien me ayuda, tame, T-A-M-I. Y tame, para darle un ejemplo, lo que significa es cuando uno tiene un animal, vamos a decir, en un zoológico, en un zoo. Y uno tiene leones, vemos los osos, vemos todos estos animales que son feroces, que son fuertes, que son agresivos, mas sin embargo, cuando están en el zoológico, no se le ve esa agresividad, se le ve que son mansos, esa es la palabra, son mansos, pero, amen, no significa que son débiles. ¿Por qué? Porque ellos saben que dentro de ellos está todavía el instinto de animal, el instinto destructivo. Y si ellos quisiesen, ellos pudiesen ser destructivos, pudiesen coger esos instructores que están ahí, matarlos, pudiesen comérselo, pudiesen salir brincando y quién sabe, peleándose uno o lo otro. Mas sin embargo, ellos han entendido que ellos tienen su emoción sujeta, son mansos, son sujetados a la condición, el environment, la atmósfera en la cual ellos se encuentran, pero no significa que su naturaleza destructiva se ha ido. No, ellos saben que ellos están en una atmósfera diferente y que ellos tienen que ser mansos y aceptar lo que está sucediendo alrededor de ellos para ellos poder estar en armonía con los demás. Y eso es importante que entendamos. Cuando somos mansos, podemos estar en armonía en cualquier situación o cualquier persona. Puede venir alguien y, como dijo Yeshua, puede darte una galleta en la cara y tú solamente te ríes, tú los bendices, tú estás callado. Claro, no quiere significar que te den una galleta en la cara, pero me entienden,
amén lo que estoy diciendo. El que es manso entiende y acepta las cosas que están pasando, entendiendo que está aprendiendo en un proceso y que a la misma vez va a tener un galardón de esto. Acepta lo que él se enfrenta sin frustrarse, perdón, sin volverse loco, sin maldecir, sin nada, sino acepta lo que está pasando. Amén. Y eso es lo que tener es un espíritu de mansedumbre. So, familia, shalom y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Esperamos que esto sea de bendición. Yo no sé qué esto está pasando, pero reconoce que tú tienes que crecer en el espíritu de mansedumbre y decir: Padre, yo acepto esto, voy a aprender de esto y yo sé que viene un galardón a través de esto. Shalom y bendiciones a todos que nos están escuchando. Este es Remy Carrillo en Algo Nuevo para Ti. La Congregación Mesiánica Conexión está ubicada en el sur de Tampa, en la avenida Bay to Bay. Ahí estaremos celebrando los Shabbat y todas las fiestas del Eterno. Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Estamos en nuestro programa dándole espacio a todo aquel que desee compartir un testimonio según el Señor ha hecho en su vida. Por lo tanto, escríbanos al inbox y nosotros podemos atenderle y participará de Algo Nuevo para Ti. Muchas bendiciones para todos ustedes, mi gente. Le habla Big Trueno el Varón aquí con mi hermano Rudy, el capitán del género, apoyando el proyecto que es el abecedario urbano, que eso viene de bendición, ya tú sabes, para todo el mundo, con Mazo el presidente, eso es lo que viene. Dile, on sin récord, papito, on sin récord. Es sencillo, pero es necesario para vencer al adversario. Este es el abecedario que viene pronto, Big Trueno. Mira cómo en la pista me monto. Quiero saber quiénes son los que van pa' que te incluya en la promoción, Rudy el capitán. Oye, el M-A-S-O, esto es On Sin Record, Record, ¿ok? ¡No bulto! Revista Music and Logros, una revista de calidad para tu negocio, para tu ministerio, para tus eventos. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla. Shalom and blessings. This is Prophet Remy Carrillo all the way from New England. And guys, I am extremely excited to be able to announce something amazing that's coming to Central Florida. And it is the Awakening Place. Guys, you've been hearing from us, The Awakening, in all social medias. A lot of our followers have been hashtagging The Awakening, and everybody has been asking, what is The Awakening? What is The Awakening? And we are finally excited to be able to announce that finally we are coming into agreement with Pastor and Rabbi Eli Hernandez and TAP Ministries here in Providence, Rhode Island, all the way to Central Florida as an extension and a bridge of a great movement that's about to take place. Guys, we want to invite each and every one of you to be part of a family, not just a religious movement, but a family-based movement all the way in Central Florida in the Awakening Place, where if you are seeking to be part of not only learning more of the truth, not only learning more of what your identity is and what part do you play in the kingdom of God and where does your family and your future and your destiny stand, then we want to invite you in Central Florida, in Orlando and Kissimmee, to TAP Ministries, The Awakening Place. You want to be part of this movement. You want to be part of this revolution that is taking place in Florida. And guys, if you want to know more information of what's going on and what's to come, please visit us at tapministry.org or tapfl.org. Guys, I'm telling you, you do not want to miss what's about to take place. We are excited, as you can see in my voice, and I'm guaranteeing you that the next 6 months will be a revolutionary month for you and for your ministry and your family. So shalom and blessings. This is Prophet Remy Carrillo.